Bueno, Diego, volviste al gol y contra un ex club tuyo. Sí, sí, la verdad que bueno, contento. Lamentablemente no pude jugar contra Wuhan porque tuve un juego de faringitis, así que bueno, me lo perdí. Bueno, volví con los Ferreros, por suerte pude convertir otra vez, que siempre es importante para un delantero, más allá que hoy juegue volante. Pero bueno, no sirvió para lo que venían buscando, para seguir prendido arriba. Lamentablemente, bueno, nos llevamos un punto y seguimos invicto de local. ¿Qué le faltó futbolísticamente a Argentina Merlo? Creo que entramos dormidos los primeros 5 o 10 minutos hasta que nos acomodamos, sabíamos que lo podíamos dar vuelta en cualquier momento. Bueno, por suerte, antes de terminar el primer tiempo pudimos empatarlo y en el segundo hasta pudimos habernos ganado. Pero bueno, hay que seguir sumando, esto es largo y bueno, tenemos que seguir de la misma manera. ¿Cómo te sentiste en esta posición donde te puso Chazarreta? Bueno, yo soy un delantero, pero bueno, quiere que juegue volante, ve que lo puedo hacer, yo me siento que lo puedo hacer capacitado, así que no tengo ningún problema hacerlo. Pensando en San Telmo, ¿qué tiene que mejorar, qué tiene que corregir este argentino? Bueno, tenemos que seguir de la misma manera, con la misma confianza que veníamos teniendo hasta el partido de Argentino Rosario. Creo que demostramos un poquito más. Venimos en caída, pero seguimos prendidos de arriba, seguimos sumando y eso es importante. Hablando de sumar, se les contó un punto a Midland, próximo rival de local. Sí, sí, primero está San Telmo. Vamos a tratar de ir allá, a tratar de sumar los tres puntos que son importantes y bueno, después tratar de descontarle al puntero cuando venga acá a casa, que se le va a hacer muy complicado a ellos. No lo gritaste por respeto, pero ¿te quedó alguna deuda pendiente, algo con la Ferrere? No, me trató mal los muchachos de la dirigencia que estuvo anteriormente, pero bueno, la verdad que le tengo un respeto, un cariño a algunos muchachos de los que jugaron hoy, a la gente que la verdad que siempre se portó muy bien conmigo, así que tranquilo, ninguna cuenta pendiente, ninguna revancha, la única cuenta es tratar de que me den otra posibilidad para tratar de seguir demostrando el fútbol, ¿no? Ahora el sábado a seguir sumando goles. Ojalá, vengo bien, una racha importante para un delantero como te dije recién, así que esperemos sirva, pero para ganar.